Jasón y los héroes del Monte Olimpo. ¡Sujétate! Los héroes del Olimpo, el mundo irán a conquistar. Un mensaje del cielo, atrévete a luchar. Mi héroe, mi amigo, no pueden destruirte. Jasón y los héroes del Monte Olimpo. Hoy presentamos el Cinturón de Orión. Era el segundo ataque al Monte Olimpo en pocos meses. Esta vez Dracus el Malvado atacó con más furia que antes. Los inmortales que vivíamos en el Monte Olimpo defendimos nuestro reino con toda la fuerza y valentía que poseíamos. Marte luchaba con su temible espada y Hércules con el valor y la fuerza de 100 mortales. Venus con su ingenio y astucia. Y Mercurio se movía con la velocidad y rapidez del mismísimo viento. Pero yo sabía que Dracus no detendría los ataques hasta obtener lo que quería. El Cinturón de Orión. Si caía en sus malvadas manos, no solo el Monte Olimpo, sino todo el mundo terrestre, estarían condenados. La próxima vez que te atrapemos espiando los jardines del palacio, te vamos a encerrar para siempre. ¿Y nunca has oído hablar de la curiosidad juvenil? Además, ya te dije, no estaba espiando, buscaba un trabajo. ¿Quieres que te diga una cosa? No dejes que esta cara de bebé te engañe. Soy un soldado con experiencia. Regresa y te daré una pequeña demostración. No sé quién pelea con quién, pero parece que hay una batalla en esa montaña. Y yo pensé que este día estaba perdido. No existe la cuerda que pueda atarme. Espero que aún siga la batalla. Te entrené para que fallaras. Ahora ve por ese cinturón. ¡Guau! Alguien está golpeando fuerte a esos bichos feos. Ese conejo está perdido, a menos que... La profecía. Te dije que los guiaría a la victoria, Júpiter. Oh, al menos esta vez aterricé en mi otro hombro. Hola, soy Jasón. ¿Y ustedes quiénes son? ¡Hey, hey, hey! No se permiten mortales en el Monte Olimpo, niño. Ahora vete antes de que... ¡Hey! Oh. Tranquilo, grandulón. Vaya, pequeño mortal insignificante, te voy a... Marte, por favor, esa no es forma de tratar a un invitado. ¿Invitado? Júpiter, no permitirás que se quede. Es una broma, ¿verdad? Podría ser un espía. Miren esos ojos de hielo. Furtivos, les digo, furtivos. Ahora escúchenme bien todos. Hace muchos años, una profecía dijo que un joven mortal llegaría en nuestra hora más oscura y nos ayudaría en la batalla contra Dracus.
Este muchacho llegó a la cima de nuestra montaña inalcanzable. Impidió que la arpía de Dracus se llevara mi cinturón. Incluso se encargó de uno de nosotros, y bastante bien, debo decir. Yo creo que puede ser el mortal que debe unírsenos. ¡Guau! ¿Quiere decir que puedo quedarme aquí, en el Monte Olimpo? Si eres quien creo que eres. Pero debo asegurarme que tus actos no fueron solo casualidad. ¡Una casualidad! ¡Estoy seguro! Deberás probarlo haciendo un acto de gran valentía. Eso es más fácil de hacer que decir, Júpiter. Solo dime qué debo hacer. Tal vez rescatar a una princesa de una bestia feroz. Solo dilo. Cálmate un poco, Jasón. Solamente quiero que traigas una de las manzanas de oro de las Hespérides. Te traeré una de esas manzanas. Mercurio será tu guía y tu medio de transporte hasta donde se encuentra el manzano. Y recuerda, Mercurio, Jasón debe ser quien tome la manzana. No te preocupes, Júpiter. Será la tarea de Jasón. Yo iré por el viaje y tal vez un poco de aventura. No hay tiempo que perder. Deben partir ahora mismo. ¡Cuenta con esa manzana! Júpiter, no puedes hablar en serio. ¿Un mortal viviendo aquí en el Monte Olimpo? Marte, incluso tú has debido notar que mi fuerza está flaqueando. Hace 6 meses atrás, las arpías jamás habrían podido quitarme el cinturón de Orión. Cuando Dracus regrese otra vez, es posible que se apodere del cinturón y use sus poderes para convertir al mundo en su imperio del mal. Para evitar semejante tragedia, el cinturón debe quedar en otras manos. En las del joven mortal designado por la profecía. Por eso, Jasón debe probar que es el elegido, o todo estará perdido. Los inmortales del Monte Olimpo ofrecieron una resistencia mucho mayor de la que me esperaba. Pero eso no importa. Simplemente reclutaré más soldados para mi ejército. Y ese viejo necio de Júpiter no podrá resistir mucho más. Pronto me apoderaré del cinturón de Orión, que está en el Monte Olimpo, y con sus poderes dominaré el mundo. Ahora salgan y recorran la Tierra en busca de los que quieran unirse a mí para derrocar a los inmortales. Todavía no puedo creer que voy a buscar una manzana con un conejo volador. Cometí un error. Los inmortales no somos infalibles, ¿sabes? Júpiter, ¿no pudo asignarme algo un poco más heroico que traer una manzana? ¿Qué seguirá luego? ¿Regar un humilde rosal? ¡Lo sabrás enseguida! ¡Allí está el jardín! ¡Prepara tus dedos para buscar manzanas! ¿A dónde creen que van? Al jardín de las Hespérides. ¿Dónde más? ¿Están en la lista de invitados? ¿Lista de invitados? ¡Ey! Soy Mercurio, ¿sabes? El Mercurio del Monte Olimpo. Y este es mi nuevo amigo, Jasón. No me importa quién eres o quién sea tu amigo. Solo las ninfas del bosque o sus invitados son permitidos en el jardín de las Hespérides. Oh, vamos. Solo entremos. ¿Cómo va a detenernos? ¡Ey! ¡Guardias! Está bien, no hay problema. Tú encárgate de ese lado y yo de este. ¿Listo? Olvídalo, Haas. Tengo una idea mejor. ¿A esto te referías con una idea mejor? Arruines. Verás cómo entramos. Bien, comienza a actuar como una ninfa. Somos un par de ninfas del bosque con una invitada. Venimos solamente a dar un paseo. Adiós, nos vemos a la salida. Vaya, qué divertido. Vamos en busca de ese manzano. Sé que está en algún lugar por aquí. ¡Ese es! ¿Te gusta alguna? ¡Ladon! ¿Qué haces aquí? Creí
que te habían exiliado a los pantanos de Stimpalus. Me escapé, bola de pelos voladora. Ahora vete antes de que te convierta en estofado. ¿Conoces a esta iguana grandulona? Sí, nuestros caminos se cruzaron en el bosque tracio. Logré escapar con mis sandalias chamuscadas. Es realmente malvado. Regresemos. Júpiter te dará otra tarea. Ni lo sueñes. Eso jamás. No se puede ser un héroe si huyes del peligro. Hay que admitir que el chico tiene valor. ¿Crees que es el elegido? Solo el tiempo lo dirá, Hércules. Solo el tiempo lo dirá. Yo creo que un encuentro más con ese dragón y ese mortal insignificante saldrá corriendo de allí. ¡Como el fuego! ¡Qué gruñón eres! ¡Basta de eso, Marte! Sí, cálmate, ¿quieres? No, mejor cállate, cabeza de músculo. Y tú no te metas en esto. Caballeros, señora, por favor. Lo siento. Deben tener una debilidad, ¿cierto? Yo no le veo ninguna. Eso es. ¿Eh? Lo que no se ve no puede molestarle. Recuerda, vuela en círculos y mantente lejos de su vista. No hay problema. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Yo? ¿Miedo? ¡Jamás! Es un baile de buena suerte. Es una costumbre en el Olimpo. Está bien, hagámoslo. ¡Con cuidado! ¿Y ahora qué? ¿Otro baile de la buena suerte? Mis sandalias ya casi no tienen energía. Deben descansar para recargarse. ¿Deben qué? Creí haberles dicho a los dos que desaparecieran. Bueno, olvidamos despedir. ¡Adiósito! Sí, Mercurio. Adiós. ¡Espera! Oh, no sabes lo triste que esto me deja. Yo que creí que nunca tendría otra oportunidad de convertirte en estofado de conejo. ¡Jasón! ¿A dónde vas? ¿Qué te dije? Ese chico solo es un cobarde, ¿eh? ¿Tenía razón o no tenía razón? La profecía debió equivocarse. En el minuto que vi a ese muchacho, supe que no era un cobarde. ¿A eso llamas rescate? Lamento la demora. ¿Estás bien? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Sé que estás allí, Júpiter. Estoy ansioso esperando mi nueva visita. Espero que estés cuidando bien de mi cinturón. ¡Jamás! Hay que admitir que le gustan las manzanas. Debemos distraer su atención del árbol para poder tomar una de esas manzanas antes de que todas se terminen. ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. Ve derecho a ese tronco y haz todo lo que puedas para distraer su atención. Grita, mueve los brazos, baila tu danza de la buena suerte. Mientras más loco, mejor. Así tendrá que mirar. Entonces yo tomaré una manzana. Tengo una idea mejor. Regresemos al Olimpo y consigamos otra tarea, algo más desafiante. Está bien, Mercurio, pero odiaré decirles a todos que no quisiste ayudar en el plan. Seguramente pensarán que te acobardaste. Correrán los rumores, todo el país se enterará. Está bien, lo haré. ¡Yuhu! ¡Dragón feo! ¿Ahora qué? ¡Aquí estoy, tu rico estofado! ¡Cómo no te mueres de feo! ¡Buen intento! Lo han hecho bien. Antes de que comencemos el entrenamiento, ¿hay alguien que haya cambiado de opinión sobre acompañarme en el ataque al Monte Olimpo? ¿Yo? Bien, puedes irte. ¡Ya! ¿Alguien más? Estaba seguro.
En unos 15 minutos a ese árbol solo le quedarán las ramas. Tenemos que interesarlo en comer algo más que manzanas. Tiene que ser algo que le guste más. ¿Además de mí? ¡Espera! ¡Ambrosía! Una especie de ensalada de frutas de los inmortales. ¡Puedo intentarlo! ¿Y qué estamos esperando? Es justo lo que esperaba. Mercurio y Jasón parecen compañeros hechos el uno para el otro. Sí, estoy seguro que ambos se meterán en líos monumentales. ¿Eres bueno en esto? ¿Seguro que no lo has hecho antes? Totalmente. Bien, creo que está lista. ¿Y bien? Le falta un poco de uva. No hay tiempo. Esto tiene que funcionar. Lo que tú digas, Gas. Bien, esperemos que muerda el anzuelo. Empujamos a la cuenta de tres. Espera, espera. ¿Empujamos en el tres o después del tres? Es tres. Bien. Uno, dos, tres. Algo huele muy bien. Es bastante genial para un mortal. ¡Date prisa! Antes de que el Adon termine, come muy rápido. Ahora el resto del almuerzo. ¿Tú? Si lanzas tu fuego, Ladon, perderás tu última manzana. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Baja tu hocico y te lanzaré la manzana. ¿Listo? ¡Allá va! ¡Ups! ¡Qué mal tiro! Lo siento. ¡La tengo! Escucha, grandulón. ¡Lanza tu mejor tiro! ¡Hey, pero! ¡Jasón! ¿Qué estás haciendo? ¡Fallaste! ¡Otra vez! ¿Qué pasa, grandulón? ¿Estás cansado? ¡Oh, buen intento! ¡Esta vez abre los ojos! ¡Iguana grandulona! Ah. ¿No puedes hacerlo mejor? ¿Qué pasa contigo? ¡Adiós! ¡Qué bien, Jasón! Hey, ¿cómo sabías que estaba casándose? Yo sabía. Vamos, salgamos de aquí. Bien. Me quedaré con la manzana. No necesito fuego para que mans con ustedes. Parece que me quedaré con la manzana y con... ¡Qué bien! ¡Mis alas despertaron! ¡No! ¡Vuelen bien! ¡Vuelen! Bien hecho, Jasón. Mucho, los dos. ¿Por qué me están echando? ¡Yo te traje la manzana! Ya tomé mi decisión. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me das tu cinturón? Jasón, un mortal no puede pasar más de 15 minutos de su vida en el Monte Olimpo, a menos que lleve el cinturón de Orión.
Sus poderes especiales te permitirán quedarte aquí en el reino de los inmortales. Si alguna vez pierdes el camino a casa, el cinturón te guiará de regreso al Olimpo. Pero recuerda, Jasón, nunca debes quitarte el cinturón de Orión o perderás al Olimpo para siempre. ¿Has comprendido? No te preocupes, Peter. Nunca me lo quitaré. Ya habrá tiempo para contarle a Jasón los poderes que encierra el cinturón de Orión. Poder que ayudó a conservar, pero primero tenía mucho que enseñarle. Mortales viviendo en el Monte Olimpo. Además, solo es un muchacho. ¿En qué se ha convertido este mundo? Permanece de mí hasta que lleguemos al Olimpo. Luego, ataquen sin piedad. Quiero obtener ese cinturón. ¡Dracus! ¡Dracus! Un chico mortal llamado Jasón lleva el cinturón. ¡Está con los inmortales en el Olimpo! ¿Has dicho un mortal? ¿Estás segura? Sí, sí. Lo vi con mis propios ojos. Sí. Júpiter es más astuto de lo que pensé. El mortal llenará el cinturón de Orión con la energía de la juventud. Ni todos los ejércitos del mundo podrían quitarle el cinturón mientras Jasón permanezca en el Olimpo. Pero una vez que deje el monte, no será ningún problema arrebatarle lo que debe ser mío. Y el mundo vendrá después. Encuentro con Medusa. Y a Medusa que debe impedir que la misión de paz troyana llegue a la corte del rey Creonte. Sin duda, griegos y troyanos se culparán mutuamente por la delegación perdida. Eso creará problemas. ¡Grandes problemas! Exactamente, Ticles. Y esa genial idea debe bastar para que el joven Jasón salga del Olimpo y caiga en mi trampa. Entonces será muy fácil quitarle el cinturón de Orión al muchachito. Vamos, Mercurio. Ya es suficiente. Ya termino. Mire, yo estaba ahí, sin nadie más, pensando que el Kraken podía despertarse. De pronto el monstruo salió del agua. Medía más de 6 metros. Era grande como una casa. ¡Ey, un momento, Mercurio! Quiero terminar mi juego ahora. Pero, Jasón, ¿no quieres saber cómo liquidé a ese monstruo del lago sin ayuda alguna? Oh, espera hasta que terminemos el juego, ¿quieres? ¡Pero, Venus! ¡Estas noticias no pueden esperar! ¡Apuesto que Marte querrá oír mi relato! Bien, Venus, pon atención. Mira este tiro. ¡Sí! Casi pasó. ¡Hey! ¡Marte! ¡Marte! ¿Quieres oír algo? Yo... ¡Oh, por los dioses! La misión de paz lleva 2 días de atraso. Rey Creonte, quizás los troyanos no la enviaron y trataron de engañarnos. Mientras los griegos esperábamos a sus embajadores, los troyanos pueden haber atacado a nuestras fuerzas. Capitán, aún no se ha establecido el paradero de nuestra delegación de paz. Esto puede significar que los griegos han capturado a los embajadores para obligarlos a revelar secretos de Estado. Creo que... Eliminaremos a esos traidores sin piedad. Teniente, alerte a todos nuestros hombres. Si la misión no llega antes que caiga el último grano, Grecia y Troya estarán en guerra. ¿Guerra? Júpiter, debes usar tus poderes para impedirlo. Las guerras han destruido ya muchas naciones. No puedo detener una guerra, Hércules. Violaría mi juramento de no interferir en asuntos de los mortales. Tienes razón. Deja que ellos arreglen sus problemas. ¡Combatiendo! ¡No puede ser! Luego extiendes el brazo en un ángulo de 45 grados y dejas que la pelota salte de tu mano. Así. ¡Jasón! 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 ¡Tienes que escuchar esto! ¡Tienes que enterarte! ¡Mercurio! ¿Qué estás haciendo?
Oh, Mercurio es realmente insoportable. Jasón lo pondrá en su lugar. ¡Chócala! ¿Ah? Es nuestra oportunidad, Mercurio. Debemos ir en busca de los embajadores. Seremos superhéroes y confirmaré la confianza de Júpiter al darme el cinturón. Sí, claro, claro. Y cumplirás tu destino, lo sé. Ya escuché eso. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Adiós, Venus! ¡Vamos a recoger fresas! ¿Recoger fresas? Jasón, si te marchas, perderás el juego. ¡Es en serio! ¡Júpiter! ¡Júpiter! Jasón y Mercurio dejaron el monte otra vez. Seguro que buscan otra aventura. Cielos, esos chicos salen cuando está por empezar una guerra. Deben ser traídos de vuelta enseguida. Despreocúpate, yo iré a buscarlos. Despreocúpate, Júpiter solo es una niña. Una niña que conoce muy bien la comarca y que jamás se precipita. Gracias, Pegaso. Bien, busquemos a los muchachos. Pegaso, esa es la estela de las sandalias de Mercurio. Síguela y llegaremos a donde están. La delegación troyana extravió el camino y se perdió. Espero que los encontremos a tiempo. ¡Oh, mira eso! ¿Crees que son los sujetos de Troya? No lo sé, Jas. Puedo volar, pero no tengo ojos de águila. ¡Sujétate! ¡Oh, rayos! ¡Mis sandalias están perdiendo potencia! Creí que tenías reserva de energía. Sí, claro, pero hemos volado contra el viento y eso las agota más rápido. Necesitan recargarse, ¿verdad, chicas? A propósito, podríamos terminar el relato. ¡Ah! ¡Arranquemos! ¡Qué extraño! Nos ignoraron. Quizás algo los asustó. ¿Qué podría asustarlos? Aquí no hay nada salvo... ¿Oh? Mercu, estás perdiendo el tiempo. Mejor podríamos buscar a la delegación a pie. No tienes para qué gastar tu calzado. ¡Los encontramos! ¿Qué dices? Estos son los enviados. ¡Míralos! Llevan togas de diplomáticos troyanos y este es el tratado de paz con el sello de Troya. ¡Fueron convertidos en piedra! Creo que tú también necesitas recarga, Mercu. ¡Vamos, tócalos! ¡Guau! Están tibios. Parece que estuviesen vivos. Es muy extraño. ¿Qué puede haberles ocurrido? ¡La medusa! ¿Qué? Escúchame, es una malvada que tiene una cabellera de serpientes. Si la miras a los ojos, ¡suácate! ¡Te conviertes en piedra! Apuesto que derrotaría a esa medusa y sus serpientes en 5 segundos. ¡Ya! Imposible, Jasón. Ni siquiera podrías verla. ¿Ah? ¡La medusa! ¿Te asustó? ¿Asustarme? ¿Yo? ¿Estás bromeando por una pequeña serpiente? No tengas miedo, Mercurio. Quizás no sea ella. ¿Quizás no sea ella? ¡Suficiente! ¡Yo me marcho! ¡Espera! ¿No? Aguarda. No sabes por dónde se acerca la medusa. Si te equivocas, aumentarás el riesgo para las estatuas. Mantén la calma. Yo me ocuparé de Melena Loca. ¡Oh, cielos! Muy bien. Regresaremos cuando ella esté más sociable. ¡Adiós! ¡Ay, qué agradable! ¡Tengo visitantes! ¡A la izquierda! ¡Oh, no sean tímidos, tesoros! ¡Mírenme! ¡Quiero ver sus encantadoras caritas! ¡Otro día, de acuerdo!
¿A dónde van? No tienen modales en absoluto. ¡En absoluto! ¡Mírenme a los ojos! No vayas a contar que huimos de ella. Arruinarías nuestra reputación. Esto no es huir, es retirada. No es lo mismo. ¡No! ¡Te ayudaré, Merku! ¡No la mires, amigo! ¡Mírenme! Por fin los encuentro. ¿De quién están huyendo? ¡Venus, mira a otro lado! ¡Es Medusa! ¡Sácanos de aquí, Pegaso! ¿Qué pasa? ¿No me oyes? ¡Pegaso se convirtió en piedra! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Buena idea! ¿Pero qué? ¡Nos iremos volando! ¡No! ¡Ay! ¡Qué suerte tuvimos! ¿Hay manera de romper el hechizo de Medusa? ¡Ey! ¡Hay algo! Un oráculo del que fui guardián me confió cierto secreto. ¿Guardián? Le limpiabas las sandalias. Después me hizo su guardián, ¿de acuerdo? Bueno, debemos ir al páramo del Estímbalo. Les explicaré en el camino. ¿Estás pensando en algo? ¡Sí! Adelántense ustedes. Yo vigilaré a Pegaso. De acuerdo, pero ten cuidado. O sea, no te dejes ver. ¡Adelante! ¡Aquí va! Los troyanos empezaron la guerra. Iré allá a buscar a los chicos. No, Hércules. No se me permite cambiar la historia de los mortales. Pero quizás pueda retrasarla. Poderoso viento en tierra y mar. Reúne fuerzas y óyeme hablar. Trueno potente, debes actuar. Poderoso viento, haz todo tardar. Aquí está, el páramo de Estímbalo. Genial, ¿verdad? A ver si entendí. Buscamos la fruta púrpura, se la damos a una serpiente de Medusa y eso romperá el hechizo. ¡Correcto! Eres un genio. No temas, Pegaso. Descubrimos cómo romper el hechizo, aunque yo tenga que hacer... ¿Ah? ¡Pegaso! Así que estamos en familia. ¡Ah! ¡Ey! ¡Esa es la fruta especial que buscamos! ¡Justo donde pensaba que estaba! Ah, será mejor llevar varias. No será fácil acertar en la boca de una serpiente. Démonos prisa para evitar esa lluvia. No es nube de lluvia. ¡Son aves estimbalianas! ¿A dónde vas, Mercurio? Solo son unas aves grandes. Solo son unas feroces aves grandes. No puedo creerlo. En esta época del año debieran emigrar al sur. ¡Procede o vas a morir, joven! ¡Te dije que te apartaras, pajarraco! ¡Ay, Mercurio! ¿Podrías ir un poco más rápido? ¡Sujétate, Jasón! ¡Las vamos a dejar muy atrás! ¡Ah!
¡Mercurio, acaba de caerse algo! ¿Qué? ¡La fruta! ¡Jasón, lo hemos logrado! ¡Mercu, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos directo a ese árbol! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Bien, Mercu! ¡Bien! Ahora recojamos más fruta. Pensándolo bien, creo que es suficiente. ¡No hay que ser codicioso! Ah, usé todo el poder posible. Ya no hay nada más que podamos hacer, pero aguarde. ¿Seguro que este es el lugar? ¡Medusa! ¡Shh! ¡No, soy yo! ¿Lo encontraron? ¿Ah? No lo creerán, muchachos. Yo lo haría, Venus, pero sin duda tú tienes mejor puntería. Está bien. Creo que acertaré con una fruta en la boca de una serpiente. Solo necesitaré acercarme más. ¿Estás seguro que puedo mirar a Medusa en el espejo? Es lo que dicen. ¿Quieres que la distraigamos? No, puedo arreglármelas. ¡Bienvenida, mi familia! ¡Y ustedes serán los próximos! ¿Qué podemos hacer? Terminar lo que empezamos. ¡Cabeza de serpiente al fondo! ¡Acércame rápido a ella, Mercu! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Ah! ¡La vi! ¡La vi! ¡Hola, tesoritos! ¡Estaba esperándolos! ¿Vienen por su amiguita? ¡Voltéense para ver sus lindas caritas! ¡No te muevas, Mercurio! ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Adelante, adelante! Dame un ángulo de unos 45 grados. ¡No es problema! ¡Sé mucha geometría! ¡Están siendo mal educados! ¡Pueden ver mi rostro y yo no veo los suyos! ¿Debo obligarlos a que me muestren sus lindas caritas? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Solo queda una! Tengo que aceptar con esta. ¡Que sea pronto! ¡Oh, rayos! ¡Por fin puedo verte bien! ¡Jasón, creo que me atraparon! Oh, no. ¡Resiste, Mercu! ¡Debo hallar el espejo! ¿Es que no quieres mirarme? ¿Estás seguro? ¿Ah? Luego extiendes el brazo en un ángulo de 45 grados y dejas que la pelota salte de tu mano. Así. ¡Se esfumó!
¡Somos un dúo formidable, ¿o no? Aguarda un momento. ¿Se rompió el hechizo? Estamos algo tiesos, pero todavía en buena forma. Me alegro, porque hay que detener la guerra. Y estos caballeros son quienes podrán hacerlo. Merku, hay que encontrar a esos ejércitos. Atención, Venus y Pegaso nos seguirán con los embajadores. ¡Con cuidado! Bueno, sé que esto les parecerá raro, pero tienen que acompañarnos. Es necesario impedir una guerra. ¡Aún no veo los ejércitos! ¡Prueba en esa dirección! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay grandes nubes de polvo! ¡Sujétate! ¡Vamos a descender! ¡Alto! Es mejor no apresurarse. Supongo que les extraña nuestra presencia. Bueno, deben saber que la delegación de paz está aquí. ¡Miren! ¿Qué? Bien, es un gran alivio que se haya firmado el Tratado de Paz. Y lo mejor es que los jóvenes héroes regresaron sin ningún problema. ¿Héroes? Yo diría que son unos chicos rebeldes. Tengo algo que decirles sobre salir sin permiso. ¡Rayos! Si esa medusa hechicera estuviese aquí ahora, yo tomaría esta pelota. Escuchen ustedes dos. Júpiter cree que son héroes, pero yo... ¡Medusa! Me ha fallado. Ese Jasón es más astuto de lo que pensé. Pero no importa, pronto lo destruiré y el ansiado cinturón de Orión será mío. Hoy presentamos Jasón y las sirenas. Está bien, yo puedo hacerlo. Solo debo concentrarme. No debo pensar en nada más. ¡Ahí voy! Vamos, Jasón, no tenemos todo el día. ¡Concéntrate, de acuerdo! ¡Hey! ¡Hey, Jasón! ¡Mira esto! ¡Acabo de aprenderlo! ¡Genial, eh! ¡Oh! ¡No sabía que estabas practicando con el disco! Suficiente, me rindo. Jamás aprenderás nada si no sabes cómo concentrarte. ¿Cuántas veces te he dicho que no se hace así? No sé cómo sucedió. Mercurio me estaba enseñando nuevos movimientos y yo quise mirar y... lo siento. Sentirlo no va a ayudarte si deseas ser un héroe. Es atención y concentración. O lo haces o no. ¡Uf! ¡Esa estuvo cerca! Oh, vamos, no te preocupes. El enfado no le durará. Él se ha esforzado mucho por enseñarme. Yo no quería decepcionarlo, pero no lo pude evitar. Lo harás mejor la próxima vez. ¡Vamos, te llevaré de regreso! Era mi oportunidad para demostrarle algo y ahora ya es tarde. Solo haré tareas domésticas. Claro que no. Probarás que eres un héroe mucho antes que eso. Por eso Júpiter te dio el cinturón. ¡Mira, amigo! ¡Algo sucede! Vamos a ver, tal vez tengamos algo de acción antes de lo previsto. No deberíamos hacer esto. Oh, ¿quién podría resistirse? No le hacemos daño a nadie. Además, tú quieres ser un héroe, ¿verdad? Supongo que sí. Júpiter, tienes que hablar con Marte. No quiero que salga y monte a Pegaso. ¿Qué sucede?
Venus, realmente es un mal momento. Estoy a punto de ver algo muy importante. Sí, pero... Venus, ¿por qué no ves tú también esto? Esta es la isla de Skantzikas, que era protegida por una piedra preciosa muy especial, llamada la Esmeralda de la Eternidad. La Esmeralda estaba en el centro de la isla y recogía su poder del sol. El pueblo contaba con ella, no solo para mantenerlos jóvenes y saludables, sino también para curar a sus niños de las enfermedades, para hacer crecer sus cosechas y para conservar la paz y la prosperidad. ¿Qué sucedió? La Esmeralda tiene numerosos poderes y ha sido codiciada por muchos. Fue robada y llevada a la Isla de los Esqueletos, también conocida como la Isla de las Sirenas. Su reina estaba envejeciendo y quiso usar la Esmeralda como parte de un hechizo para ser joven otra vez. Tienes que ayudarlos, Júpiter. No, Venus. Sabes muy bien que no podemos interferir en los asuntos de los humanos. Hace 3 lunas, los aldeanos enviaron a 2 de sus mejores hombres para que recuperaran la Esmeralda. Nadie ha sabido de ellos desde entonces. Solo queda la esperanza de que tengan éxito. Oh. ¿Lo ves, Venus? En el mundo ocurren cosas mucho más serias que tus diarias preocupaciones aquí en el Monte Olimpo. Ahora tienes que entender qué es más importante. Lo sé. Sí, Júpiter. ¿Oíste eso? Los mejores no lo han logrado. Esta es mi oportunidad. Le demostraré a Hércules y a todos en el Monte Olimpo que yo puedo realizar actos heroicos. Espera un momento, no tan rápido. Ni siquiera sabemos dónde está la Esmeralda. Yo lo sé. En la Isla de los Esqueletos o las Sirenas o como se llame. Debemos encontrarla y devolverla donde pertenece. Eso nos convertirá en héroes. Tal vez tengas razón. Podría ser divertido de alguna extraña manera. Tienes mucha suerte de poder llevarme contigo. ¿Qué hacen? ¡Ey! ¡Me asustaste! ¿Qué quieres decir? Además de sufrir un ataque, nada. Nada en absoluto. Solo estábamos jugando a las escondidas y él me encontró. Sí, yo lo encontré. Sí, claro. Vamos, ¿qué están tramando? Oh, Venus, si hallamos la es... Es mejor que vayas a dar un paseo, Venus. Eso quiso decir. Así que eso es. Nos estuvieron escuchando. Olvídenlo. No pueden quitarle esa esmeralda a las sirenas. ¿Pero quiénes son esas sirenas? Oh, son solo un montón de... ¿Excusando a Venus? ¡Mujeres! ¿Cuál es el problema? No te precipites. Las sirenas protegen la Isla de los Esqueletos. Son crueles y nadie puede estar con ellas y regresar vivo. Su canto atrae a los navegantes y no se sabe más de ellos. Al oír sus canciones, no resisten la tentación y mueren. ¿Eso es lo que quieren? ¿Ah? Tal vez debamos reconsiderarlo. O quizás tú puedas venir con nosotros. Oh. Es decir, tú eres mujer, ¿no? Probablemente el canto de esas sirenas no te afecte. Podrás ayudarnos a pasar junto a ellas. Sé que tú también quieres ayudar a esa gente, ¿verdad? Pero realmente no debiéramos interferir. Está bien, iré con ustedes, pero siempre debemos permanecer juntos. ¡Así se habla! ¡Ahí está! ¡La Isla de los Esqueletos! Y además, justo a tiempo, hoy hace mucho calor, especialmente llevando carga extra. Pónganse esto en los oídos. ¿Será? ¿Para qué es eso? Vamos, solo haz lo que te digo. Sin ella serías capturado por las sirenas en un segundo. Esta cera es nuestra única defensa contra el canto de esas sirenas. Espero que no se derrita. Están bañadas en cera. ¡Ey, la mía también se derritió! Sin cera, es muy peligroso aterrizar. ¡Aterrizaremos! ¡Mis alitas están cansadas! ¿Ah? ¡Se deben haber recalentado! ¡Aquí vamos, sujétense! ¡Estamos aterrizando! Este lugar no me agrada. Relájate, aquí no hay sirenas. Quizás sea solo una leyenda. Sí, esto va a ser muy fácil.
Solo era un pájaro. Ya lo sabíamos. Bien, ¿cuál es el camino a la cueva de la esmeralda? Júpiter dijo que la esmeralda debía estar en el centro de la isla. Bien, aterrizamos en el sureste, así que debemos ir por aquí. Mejor cubran sus oídos, chicos. Esas sirenas podrían sorprenderlos. ¡Ey! Yo sé cómo evitar que oigamos el canto de las sirenas. ¡Marchando siempre voy! ¡Marchando siempre voy! ¡A la cima! ¡Marchando siempre voy! ¡Marchando siempre voy! ¡Marchando siempre voy! ¡A la cima! ¡Marchando siempre voy! ¡Llegamos, chicos! Mercurio, esta es al menos la décima vez que lo preguntas. Solo cálmate y sigue caminando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo podría volar si mis alitas no estuvieran cansadas. En realidad, parece que se siente mucho mejor. ¡Es genial! Tomaré un poco de aire, veré qué hay más adelante. ¡Nos vemos! ¡Mantén tus oídos tapados! ¿Qué dices? ¿Estás en problemas? ¿Te puedo ayudar? Ven conmigo, oh gran Dios. Te enseñaré un mundo donde tú serás un gran héroe por toda la eternidad. ¿De veras? Pues iré contigo. No creerás todas las historias heroicas que te puedo contar sobre mí. En realidad, probablemente las hayas oído. Marchando siempre voy, marchando siempre voy, a la cima, marchando siempre voy. Ey, Venus, ¿qué pasa con Mercurio? Se ha tardado demasiado. Sí, debería haber regresado. ¡Debemos encontrarlo! Tenemos que encontrar la aldea de las sirenas. Si lo atraparon, debe estar ahí. Tú busca por ahí y yo buscaré por este otro lado. ¡Vamos! El que encuentre primero a Mercurio regresa aquí. Entonces decidiremos qué haremos después, ¿bien? Sí, sí, de acuerdo. ¡Mercurio! ¡Mercurio! ¿Estás ahí? ¡Ey! Ser la aldea de las sirenas, pero no hay señales de Mercurio. ¡Es él! Oh, debiste ver eso. Salté sobre ese cíclope y... Querido huésped, bienvenido a nuestra aldea. Oh, gracias, gracias por invitarme. Me estoy divirtiendo en grande. Bien. Dime, valiente viajero, ¿has venido a esta isla solo? Oh, no. Vine con mis amigos Jasón y Venus. Queremos robarnos la esmeralda de la eternidad. Oh, eso es muy fascinante. En ese caso, creo que debería enviar a mis sirenas para que también les den la bienvenida. ¡Oh, gran idea! ¡Guau! ¡Una lira! Siempre quise tocar una. ¿Me enseñas? Vayan por esos intrusos antes que encuentren mi esmeralda y tráiganlos ante mí. Tiene que quedarse. No creo que pueda soportarlo mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Dejaremos que termine su pequeña canción y después será alimento de mis peces. ¡Sí!
mis pequeñas. Deben estar hambrientas. Lo último que comieron fueron esos dos hombres de la isla de Escancicas. ¿Qué tal un conejo fresco para esta noche? Advertiré a Jasón. Pero no puedo permitir que Mercurio sea alimento de peces. ¡Guau! Creo que llegué al centro de la isla, pero no hay señales de Mercurio. Espero que Venus tenga mejor suerte. Ahora sé por qué se llama la isla de los esqueletos. Sigue tocando. Esa lira te mantendrá vivo o servirás de alimento para pirañas. ¿De qué estás hablando? Esas chicas me aman y este lugar es espléndido. Jamás me iré de aquí. Sigue tocando y empieza a mover tus alas. Tenemos que salir de aquí. ¡Déjame en paz! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Otra visita? ¡Oh, no! ¡Mire lo que le pasó a mi lira! Señora reina, ¿me da otra? ¿No vas a presentarnos primero? Oh, sí. Es una conocida mía. Se llama Venus. Venus, la reina. Señora reina, Venus. Perdónela. Está convencida de que ustedes me arrojarán a las pirañas. A veces es algo paranoica. Vaya, ¿no es adorable? Sí, pero ¿qué hay de mi lira? Por supuesto que te daré otra, pero solo si tú me haces un favor. Quiero que encuentres a tu otro amigo y lo traigas ante mí. ¡Esa es una gran idea! A Jasón le encantará esto. ¿Venus puede venir? Oh, no, no. Descuida. Nosotras cuidaremos bien de ella. ¡Grandioso! ¡Entonces me voy! ¡No puedo creerlo! Vamos, cálmate. Todo terminará muy pronto para ti. ¡Hubiera visto ese lanzamiento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Jasón! ¿Cómo estás? ¡Oh, cielos! ¡Qué alegría verte, Mercurio! ¿Dónde está Venus? Te llevaré con ella. ¡Aquí está, Jasón! Y ahora quiero mi lira. ¡Jasón, aquí! ¡Mercurio, mira dónde dejaste a Venus! ¡No es su culpa! ¡Lo tienen hechizado! ¡Oh, no! ¡Ni siquiera intenta escapar! ¡Está totalmente en trance! ¡Jasón, tienes que salir de aquí! ¡Sálvate! Jasón, hablemos de ti. ¿Cómo sabe mi nombre? Tú eres el héroe más grandioso de todos los tiempos. Ahora, si tú me regresas mi esmeralda, liberaré a tus amigos. ¡No! ¡Claro que no es tuya! ¡Tú te la robaste! ¿Me estás llamando ladrona? Además, ¿tú qué sabes? Sí, yo robé la esmeralda porque quería ser joven y hermosa otra vez. Tú no podrías entender eso, niño insolente y pretencioso. Tu juventud y belleza, ¿a qué precio, reina? Dejando que los niños sufran, esa gente necesita la esmeralda. ¡Les pertenece! Es un discurso muy elocuente, Jasón. Pero ¿cómo te atreves a desafiarme, pequeño entrometido? Has llegado demasiado lejos y ahora tendrás que pagar por tu insolencia.
escucha mi canción. Siempre ha sido un héroe, mi salvador. ¡Despierta! 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 ¡No me gusta nada en absoluto! ¡Oh, vamos! ¡Oh, no! ¡Ustedes también! ¡No puedo creer que escucharan esa tontería! ¡Vuelen, vuelen! ¡Vamos! Esto no está funcionando. Tengo que intentar otra cosa. ¡Oh, lo tengo! Marchando siempre voy, marchando siempre voy. ¡Hasta la cima! Marchando siempre voy, marchando siempre voy, marchando siempre voy. Pensaste que te abandonaría, ¿verdad, Jasón? ¡La esmeralda! ¡Guardias, tras ellos! ¡Atrápenlos! Gracias, amigo. Me sacaste de una situación difícil. No hay problema. ¿Cómo no iba a responder a esa heroica canción que Venus cantó para mí? ¿Qué canción? No la estaba cantando para ti. La cantaba para Jasón. ¿De veras? ¿Podemos discutir esto después de dejar atrás los esqueletos? Al parecer, nuestros jóvenes héroes no solo se salvaron ellos, sino a toda la isla. Si lanzas discos como esos panqueques, mis lecciones habrán servido de algo. ¡Oh, Hércules! Debiste ver cómo le hice frente a esa reina de segunda clase. Sí, claro. ¿Por qué nunca recibo gratitud alguna? Ni siquiera aquí me dejan tocar la lira. ¿Qué te dije, Jasón? ¡Concentración! ¡Ahora a comer! ¿Dejarme nada? ¡Vamos! ¡Es mi desayuno favorito! Si no me dejan, empezaré a cantar. ¡Despierta, despierta, mi héroe! ¡Ni siquiera sus pies alados les agrada! ¡Diablos! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh! ¿Comida de un dios?